amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre el comienzo de los trabajos de pavimentación en el pueblo de Torim, en Sonora. A través de la organización comunitaria, comienzan los trabajos en acceso a Pueblo de Tore. El camino de acceso a esta comunidad finalmente será pavimentada tras permanecer en abandono durante décadas, gracias a los acuerdos alcanzados entre el gobierno de México y las autoridades tradicionales, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Sonora. Mediante el mismo esquema que se aplica en el estado de Oaxaca, en esta comunidad se construye el camino de concreto hidráulico, dotando de recursos directamente a la autoridad indígena para que a través de su organización comunitaria se ejecute el proyecto con mano de obra de mujeres y hombres de la población. Para iniciar los trabajos, se llevó a cabo la ceremonia tradicional encabezada por Teresa de Jesús Ríos García, originaria del municipio Mazateco de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Con este acto se solicitó permiso a la Madre Tierra, invocando a las divinidades de los cuatro puntos cardinales. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino Montes, informó que se construye el camino de 5.1 kilómetros, desde la carretera federal Ciudad Obregón, Guaymas, a la altura de Estación Lencho, hasta el centro de Torim, con una inversión federal de 27.6 millones de pesos, que serán administrados directamente por la autoridad local de esta comunidad en Sonora. Así como en los pueblos de Oaxaca, donde no hay intermediarios ni constructoras, asimismo se construirá este camino con mano de obra local y asesoría de la SCT. Para ello, se firmó un convenio entre el INPI y las autoridades tradicionales de Torim, encabezadas por el anterior gobernador tradicional, Osvaldo Martínez Osuna. La administración y ejecución de los recursos públicos estará a cargo del gobernador actual de Torim, Florentino Martínez Molina, y el secretario Jesús Patricio Varela Martínez. La pavimentación se realizará a base de roderas de concreto hidráulico y sampeado de piedras de 25 centímetros de espesor, con resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la primera vez que un pueblo indígena de Sonora construye un camino con estas especificaciones de alta calidad y durabilidad. Este será un camino ícono en la administración de la 4T que gobierna en todo México y será idéntico a los caminos que se están construyendo en más de 200 cabeceras municipales del estado de Oaxaca. Autoridades del INPI y autoridades tradicionales realizaron un recorrido en el que se constató el desgaste de la cinta asfáltica, que será sustituida por pavimentación artesanal. El secretario de Torim, Jesús Patricio Varela, agradeció la visita de las personas mazatecas de Oaxaca que realizaron la ceremonia tradicional para bendecir la tierra y dijo que está trabajando con todo el ánimo para terminar su camino como él lo había anhelado. Además, destacó que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Sonora, instrumentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza de una manera favorable con importantes acuerdos que benefician a los 8 pueblos yaquis ubicados en Sonora, México. Las autoridades de Torim agradecieron también por la generación de fuentes de empleo para la comunidad, que reactivarán la economía local a partir de esta inversión en la región. Capitán, comandante, tropa, pueblo mayor, autoridad eclesiástica y cantoras de Torim acompañaron el inicio de los trabajos
y la activación de revolvedoras de concreto para aplicarlo en los primeros tramos con la participación del titular del INPI. Durante el diálogo con autoridades tradicionales, se externaron los valores espirituales y ceremoniales de la comunidad de Tonin y de la cultura mazateca, hermanados en la esperanza que ha provocado el programa de pavimentación de caminos rurales. Del mismo modo, se pronunciaron por la pronta reivindicación del pueblo en su cultura, organización, desarrollo, defensa de su territorio y sus recursos naturales. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México cumple lo que promete. A este pueblo de Tonin en Sonora les prometió que iba a pavimentar este camino de igual manera como se están pavimentando en las cabeceras municipales del estado de Oaxaca. Con hechos y no palabras, el presidente de México está cumpliendo con este gran proyecto de la pavimentación de caminos, no solo en Oaxaca, sino que ahora al pueblo yaqui ubicado en Sonora. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y sepa que realmente el presidente de México está cumpliendo con las promesas que hace a la gente del pueblo. Ahora queremos hacer justicia y por eso estoy de nuevo aquí con los integrantes del gabinete, los que tienen que ver con la cuestión agraria, quien tiene que ver con el agua, quien tiene que ver con el bienestar, quien tiene que ver con la defensa de los pueblos indígenas. Vamos a ir viendo cómo se cumple todo lo que signifique hacer justicia a los pueblos yaquis. También, al hacerle justicia a ustedes, se le hace justicia a muchos otros pueblos que también padecieron de represión. Lo que queremos destacar con los yaquis es que es el pueblo más sufrido de todos, porque también es un pueblo muy digno y no se sometieron, resistieron, pero por eso se ensañaron y por eso se cometieron muchas injusticias. Y es un ejemplo de resistencia y de dignidad esta cultura yaqui. Muchas gracias por estar aquí, a todos los gobernadores. Gracias. Antes de que el...